Prevenida Liverpool. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Y ya regresamos ahorita, Círculo, no está dormida. Okay. Ya tenemos ahorita con nosotros a nuestro invitado, Armando Aguilar. Él es de My Fat with Fat. Armando, muchísimas gracias. My Fat with Fat. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Quería empezar con un punto que dijeron hace ratito, que ustedes antes comían lo que sea. Ajá. Ok, en esos tiempos la comida no estaba tan procesada como está tan procesada hoy. Es bien importante. Hoy una vaca te hace 100,000 galones antes que antes no te hacía, ¿no? Entonces ese tipo de cosas los afectan también las hormonas que nosotros comemos, ¿verdad? Entonces, por eso hay mucha diferencia en los niños también ahorita. Dices, oye, pero yo como, porque yo, mis papás me lo dicen, no, es que yo comía lo que sea. Sí, pero en aquellos tiempos no habían todas las hormonas, todos los pesticides, todo ese tipo de cosas que hay ahora en estos tiempos que los afectan bastante. Y eso, todo eso los implica a nuestra gordura, ¿verdad? Entonces, no nomás es ir a seleccionar una comida mejor, ¿verdad? Es también tener mucho cuidado que lo que estás comiendo, ¿no? Comida orgánica es muy buena. Pero sabes que, Armando, perdóname que te interrumpa, sí, sin embargo, la comida orgánica es carísima. Yo estuve el otro día en un mercado aquí en San Diego que todo vende orgánico. Sí. Qué impresión, incomparable las cosas. Entonces, en México, desgraciadamente, que es un país de pobres, porque la mayoría es gente muy, muy pobre, ¿cómo puede comer saludable cuando con una pizza con una familia entera? Pero es que hay una gran diferencia. Nosotros aquí en México vemos la comida orgánica y le hacemos feo, porque la comida orgánica a la vez con hoyitos o tiene, haz de cuenta una manzana, le ves manchitas, todo eso, y te vas por la que se ve muy bonita, que esa que está muy bonita le haces así y está llena de cera, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos sí es muy cara, la comida orgánica es muy, muy cara, pero en México sí tenemos todavía ciertos lugares donde sí puedes consumir comida orgánica. Pues yo te puedo decir, en donde vivo yo, ponen ahí los carritos de los señores, que ellos tienen sus propias milpas, que ellos mismos están sembrando. Sí, esa también es otra muy buena opción, ¿no? Tener tu propio invernadero, o sea, tu... Ya me están complicando mucho. Sí, ya, no, 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 porque eso lo puedes hacer muy suave con tu hijo, con tu hija, lo puedes hacer muy suave, hacer un jardincito. Tu huertito, hacer algo bien suave. El día, ¿sabes qué?